Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Han pasado ya unos cuantos días y todavía me cuesta aceptar que el mundo pueda seguir girando sin poder volver a escuchar la voz de Tina Turner desde un escenario. Imagino que los amantes del rock clásico nos tenemos que ir acostumbrando a ir perdiendo a todos nuestros ídolos uno por uno, pero no deja de ser difícil de aceptar. Podríamos tirarnos vídeos y vídeos recordando, hablando de los logros de esta mítica e increíble voz y artista. Lo mejor que podemos hacer es aprender con la guitarra a tocar la que se convirtió seguramente en su canción más popular, The Best. Una canción que se antoja difícil de aprender a tocar solo en una guitarra, debido a esos arreglos de sintetizador característicos de la época y, por qué no, a ese fantástico solo de saxo. En este vídeo vamos a aprender a tocarla nota por nota en guitarra, recordando, por supuesto, la que ha sido la voz más portentosa del rock, la de Tina Turner. Vamos a ello. Con la canción en el tono de mi mayor, vamos a contar con esa sexta cuerda todo el rato, que nos viene ya muy bien para la intro de la canción, ¿no? Donde podemos mantener ese power chord de mi y donde irían montadas las primeras estrofas, ¿no? I call you when I need you, my heart's on fire. Ahora veremos el arreglo que aparece ahí. You come to me while in wire. Ah, como decía, ese arreglo que encontramos de teclado que va a ir apareciendo a lo largo de los versos lo vamos a poder hacer muy bien pues con una serie de acordes, algunos en forma inversión, ¿no? Ese sonido, por ejemplo, ¿no? Si hacemos, por ejemplo, ese primer mi mayor en su primera inversión, es decir, con la nota sol sostenido por debajo, tenemos esa primera forma, que va a sonar mucho más completa que simplemente tocar el arreglo de la canción en el que van apareciendo solo esas cuatro notas sueltas, ¿no? De esta manera tenemos el sonido de un acorde. Pasaríamos después al sonido de la tríada de do sostenido menor. Y después a la tríada de sol sostenido menor. Para volver de nuevo a esa primera inversión de mi. Y ahí tenemos ese arreglo. Que va respondiendo a ese sonido de las... de la sexta cuerda y de las estrofas cantadas, ¿no? Ah, por supuesto, después podemos encontrar ya algún acorde más. Vamos a entrar en ese si mayor do sostenido menor. Y el sonido de un la mayor o un la sur 2. Con la segunda cuerda al aire. Que nos va a llevar ya a esos versos donde aparece un ritmo de... Desde luego el videoclip oficial de la canción le venía como anillo al dedo a esta, con ese caballo que aparece en las secuencias y que desde luego nos recuerda mucho a ese ritmo de galope que vamos escuchando las estrofas de la canción. Un ritmo al que le podemos hacer algunos arreglos para no perder esa esencia rockera, pero al mismo tiempo melódica. Para darle un ritmo más rockero a esta sección podemos mantener un ritmo de galope sonando. De esta manera vamos a ir con ese feeling que tiene la canción también con el ritmo y poderle agregar esos arreglos que hemos aprendido también en las cuerdas más agudas, ¿no? Hacemos give me a lifetime of promises and a wall of dreams. Y hacer los arreglos. Mantener otra vez el ritmo de galope. Y otra vez los arreglos como respuesta a la voz. Si te fijas en la canción hay un pequeño arreglo muy en el sonido del estilo de Tina Turner de los 80, ¿no? Que son con esas notas muteadas. Que va apareciendo en este caso sobre la quinta de la tonalidad, la nota si, en el 4 de tercera cuerda, muteada, y con esas dos notas que secamos enseguida, ¿no? Y que puede combinar muy bien, si lo tocas con varias guitarras, con ese sonido del ritmo de galope, ¿no? Donde vamos escuchando eso y, como decíamos, como respuesta. Give me a lifetime of promises and a world of dreams. Language of love, like you know what it means. It can be wrong. Take my heart and make it strong, babe. Vamos a ver el estribillo de la canción. We'll be right back.
el estribillo de la canción vamos a poder utilizar nuestra sexta cuerda al aire con las variaciones de una triada de mi mayor. Esas variaciones van a consistir en primero empezar en un mi mayor, después en un mi sur 2, si partimos con la forma de un la, solo tenemos que mover en esa segunda cuerda, meter una nota fa sostenido, para después pasar a un mi sus 4, en la nota la, en el 10, de segunda cuerda, todo, y de vuelta al mi, ¿no? Eso lo vamos combinando con el mi, la sexta cuerda al aire. Podemos hacerlo también arpegiado, muteando ahí si tocamos con distorsión. Hacemos con voz. You're simply the best, better than all the rest. Evidentemente luego el acorde que hay por debajo va a cambiar. Nos vamos a ir a su sexto grado, al de do sostenido menor, que vamos a poder hacer manteniendo su raíz en esa nota do sostenido. Que yo estoy haciendo aquí con el pulgar, ¿no? Puedes buscar la manera de mantenerlo ahí para hacer el arreglo, pero para mí al final la más fácil ha sido sacar el pulgar y seguir haciendo lo mismo con el resto de nuestros dedos, ¿no? Podemos mantener el mismo dibujo. Y eso nos va a llevar a un tercer acorde, el de si mayor. Se hace si mayor y el arreglo que aparece en la canción sería a jugar con la nota do sostenido otra vez, y en este caso la nota sol sostenido en el 11 de fa sostenido en el 9 de quinta cuerda. Vamos a atrás. You're simply the best, better than, segunda vez, the rest. Nos vamos a do sostenido, el bajo, better than anyone, y nos vamos así. Desarreglo. Vamos a utilizar la escala pentatónica mayor de fa sostenido en este sentido. Vamos a encontrar todas sus notas en esa posición número 5 de la escala. Entramos en con esta línea en la que tocamos nota por cuerda. Encontramos también una nota ahí de la escala mayor. La nota así. Como venía tocando, hacemos, sustituimos esa expresividad un poco del saxo con bendings. Vamos a acentuar esa idea otra vez. Seguimos en ese rollo pentatónico. Seguimos otra vez una vuelta más en esos bendings en el traste 13. Esta vez con un final distinto. Repetimos esa nota re bemol. Y vamos a irnos una octava más aguda. Y un bending ahí final, que acaba la zona más aguda, ¿no? Ahora hacemos de atrás. Hacemos despacito. Insistimos ahí en el bending. Amigos, pues hasta aquí este pequeño tributo, desde luego insuficiente para todo el legado que nos deja la gran Tina Turner. Sube el volumen, aprende bien esos arreglos y a darle caña a este The Best. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.